Bueno, entonces, ¿qué me estabas contando del drummer de Creator? Oh, el drummer de Creator, I see him like one year ago, about like August and Topos and quarter three in Florida. Let me see if I get it straight. You saw the drummer of Creator in Coral Springs, right? Yeah. What was he doing? Nothing. He waiting the bus over there. We are lady next to there. I was in the bed back to... Was she fine or? No, she was a kidney girl anyway. Regulation. And how do you recognize him? ¿Cómo tú lo reconociste? ¿Cómo lo reconocí? Nah, tú sabes how he looked like. Tú sabes, como se había visto. Un año atrás había un show de ellos en Culture Rooms. Ah, the Culture Room, okay. Yeah. And what, he crashed or something or chocó? No. He only want to get the bus anyway. He waiting down there and. Oh, in the corner, a big crash, what happened anyway? But then he had the drone anyway. He said, motherfucker, here a woman driving a car. I think he took the red light anyway. But wasn't in the corner like a mile and like a... Well, walks ago, like a fix ago. No, but anyway, after that, police come in and get the report and he get the ball and go and across again to... Do you tell them that you knew them or? DVD, huh? Do you tell them that you know him or? No, I don't think nothing about that because his operation was good anyway. He only stayed there to get the boss anyway, but I don't think to him about that. Anyway, that he's the drummer anyway. So what can you tell me about Paul Bostaff? I don't know, I never seen him. ¿Tú no lo viste en Win Dizzy? No. ¿Él no fue a comprar camarones? ¿Por Bostaff? No, bueno. I remember that. Tenía una barbita o something. Mm-hmm. Right? Este es quien, ya. Así es el flanquito todavía. Por Bostaff, baterista nuevo de Slayer. Ajá. Ex Forbidden. Es Forbidden Drum. Y. A ver, ¿qué más? Ajá. Atrey manejando la vida real, ¿no? ¿A quién? Atrey, the Moby Ranger, the guitar player of Moby Ranger. Ah, ¿viste a Atrey, ese actor? You saw him? Where? No, driving a Honda car. Driving a Honda car. But where? Where do you see him at? In the same plane, in Atlantic Boulevard. So you saw Trey Asaktoth from Morbid Angel. Yeah. You saw him then driving? A new Honda year driving. That one ain't good, you know, he driving. What was he doing? He was playing guitar in the middle of the street or what? No, he only drive the Honda. The Honda of the year. I see him when I grow with my La Crosse. ¿Y a quién más has visto por ahí famoso? I don't remember anyway. Oh, President of United States of America, like Jimmy Carter. I see Jimmy Carter. You saw him? Yeah, but when? In southwest of Miami, I saw him in a home. He went in Honda outside. Really? Some friends anyway. Yeah, some family, I guess. that was in March anyway. His name is the same name as yours, Jimmy. Jimmy Carter. Yeah, President, yeah. Well, so what can you tell me about, you know, the albums from Slayer that used to say Jimmy? He don't need psychology and say anyway. He's a person. He's out of my. So Don went to Cuba? Don? Yeah, went Don from the metal show? He won Cuba down there, Take a piece of sales of trash over there. Hey, what did he do? What did he do when he went there? Nothing, only promotions, everything he don't know. Everything he working in promotion. So Don from the metal show went to Cuba? To your house? Yeah, horn and everything. He want a piece of string on the background album anyway. Yeah. So because you told me that he went to Cuba, that he took some of your tapes, right? Uh-huh. He get to promotion in the radio. Yeah. Vuelva a promocionar en la radio. Vuelva a promocionar en la radio. Está bueno. Dime, tú. También le gustaban los platanitos indios. Ah, sí. ¿Y cuándo fue? ¿Cuánto tiempo estuvo en tu casa, Don? Un día completo y una noche. Pero ven acá. Una noche y un día completo. Y el cuento, ¿tú no te acuerdas? You used to tell me the story about this fat girl that you used to like bang and. Oh, Soraya está buena.
saw after. Shit, something fell. Sí, y la bola de Winn Dixie. Son no, la bola, hay una bola grande de Winn Dixie. No, la bola de Winn Dixie, no, esa cada rato baja. Menos mal que ahora la están matando con café ahora la bola. Y con el Yolo, o sea, el Yolo ahora está, tú sabes, mete tremendo pecho ahora, tú sabes. ¿El Yolo qué es? El Amani, hacer Yoli. Ah, Yoli. O Yoli Doki Romero. Ella metió a la pecho, tú sabes, ahora es kickboxing. De verdad, kickboxing. Ese es el Griffin. Ah, pero ven acá, porque tú no me hacías un cuento que tú jugabas la lotería y que tú mirabas para atrás y había una bola grande o algo de eso. Ah, sí, la de Nueva York, la de Nueva York. Ah, la bola estaba buena. Estaba no, una bola, era como una bola gigante, una bola. La bola gigante de Publix. Sí, ah, que te caía atrás y que no te dejaba concentrarte para jugar los números. Igual que la de Michael Jackson, igual que la de Michael Jackson en... igual que la de Michael Jackson en... no me acuerdo ahora, en Chile, nada, before, sí, pero no, no recuerdo. Entonces... ¿No has visto más ningún guitarrista en eso por ahí? No, hasta el 3 no estamos nada de... El Trump de Grey, el 3, no me acuerdo. Ah, y George con la Horda, a ver qué día. Ya que Slay te dio gracias en un CD, te dice Thank You Jimmy, ¿no? Slay. Sí, o no, Slay. ¿Qué decía? Gary King, pa. Gary King, y driving a Mustang, a Camaro, pa. That was 4 years sacó. Ya yo te dije eso, ya que había visto a Gary King hace años. ¿Y qué? ¿Qué ya te dijo? ¿Te saludó? No, nada, yo lo vi, tú sabes, estaba parado con mis botas afuera en la casa de los trucos, afuera ahí viendo ahí que... ¿En la casa de los trucos? Sí, Kerry King. Afuera del edificio de la casa. ¿En dónde eso? ¿En la calle 8? Él estaba dentro de la casa de los trucos. Kerry King estaba en la casa de los trucos. Sí, yo estaba parado afuera, estaba ahí. creo que fue un viernes por la mañana. Viene por la mañana, como a las 10, 11 de la noche, a como a las 10, 11 de la noche. Sí. Okay, let me see if I get this straight, because I need to make this clear. You saw Kerry King in A Street, en la casa de los trucos. Sí, ahí. And what was he doing there? He was playing? Buy something about drink anyway. What, he was buying a drink? No, something about drink. Cosa de truco y eso. Oh, tricks. Oh, yeah, about like tricks. Trick or treat. Yeah. Pero no era Halloween ni nada. Ven acá y... No, ¿qué tú me puedes decir de... ¿Te acuerdas donde vivía César y Chris? The House of Death, que le decían. Oh, sí, Jalía. Sí. Está el canal ahí, ¿tú? Ah, arreglaron ahí. Sí. Ya, ellos se fueron de ahí ya. No, esa gente no vive ahí. No vive ahí. Dime tú. Y el Blatter, ¿qué me cuenta de Blatter? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Ah, José, a ver, como hace meses ya, hace como 3 o 4 meses. Dime tú. Sí, hace como 3 o 4 meses. ¿Y a quién más has visto? ¿A quién más has visto, Jimmy? ¿A quién más has visto? He visto Geo en cuera cantidad. ¿Dónde? En Halover Beach cantidad también. ¿En dónde? En Halover Beach. Oh. En Halover Beach. ¿Estás en Halover Beach? No. ¿Te has visto Geo en cuera? ¿Qué tú quieres, botar eso? No, estaba viendo. He visto Geo en cuera en Halover Beach cantidad. ¿Qué te iba a decir? Cantidad de Geo. Google. Sí, Google. Ah, lo jugó. Dime, eso es bueno. Ah, sí, está bueno. ¿Te acuerdas cuando fuimos a dónde fue? Al Pocky, ¿no? Pocky, ah, sí, que hace años. Sí, estaba la argentina rubia. Sí, la jeva rubia. Estaba la brasileña rubia también, tremendo tronco, jeva. I remember. Está bueno. Y entonces, ¿tú has visto a Gary King, a Paul Bostaff, a D-Boy Creator, a Trey? No. Cuando tú hablaste con Trey, ¿tú no le dijiste de la mancha amarilla, del coil, cómo fue la cosa? La mancha amarilla. ¿Tú no hablaste con Glenn Benton también? No, 10 años y no he visto ninguno. Pero 10 años no tocó a mano. No, si ha tocado, no es un solo show que han hecho ni nada de eso. El último show fue en el 94, no, en el 2004, 2005. Tú me dijiste que Glenn Benton estaba viendo por esa wey, yo creo. No, bueno, ahora. En Pompano Beach, yo creo que estaba la en Pompano Beach. No sé, no me acuerdo ahora.
Bueno, señoras y señores, yo no pasaba ni por el Warehouse ni nada de eso. Ladies and gentlemen, it's been a courtesy of Death Metal Hialeah Productions interview with Mr. Jimmy Rodriguez, live in concert. Está bien, está bien.